comiendo, y en esta oportunidad, como ustedes lo pueden haber apreciado seguramente, no solamente por la satisfacción que se nota en nuestros rostros, estamos comiendo de aquella manera, ¿no? pero muy bien, en Giulio Restaurante, aquí en Holiday Inn, con capacidad, con calidad internacional y con calidad, capacidad y de una forma local, es decir, Holiday Inn, una de las cadenas más importantes de hotelería del mundo, y un restaurante como Giulio Restaurante, en donde comemos como casi en casa, ¿no? Pero de cualquier manera, un poquito más, con una calidad impresionante. Vamos a ver si me acuerdo que por lo menos la papa quimérica que así le han puesto, nosotros dijimos en todo caso que es una bomba del papa. Una bomba del papa. Una bomba del papa. ¿Cómo te va, Romero Acuña? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, la verdad, muy bien. Vamos a charlar, ¿eh? Dale, con gusto. Para eso estamos, ¿eh? Así es. Y para comer este lomo, sí, exacto. Este lomo relleno con vegetales. Una exquisitez total. Exquisito. Con una presentación que es una exquisitez. Berenjenas salteadas, bombas de papa, exquisito. Bien. ADEC, ya seguramente te lo han preguntado mil veces, pero cae como para comenzar la charla. Vos en estos momentos sos el recurrente, el representante, el referente ineludible de ADEC. ADEC es la Asociación para el Desarrollo Ciudadano. ¿Y qué significa? Yo soy el presidente de esta asociación. Bueno, presidente, ¿para qué busqué tanto? Es una asociación civil que formamos hace cerca de un par de años, donde venimos trabajando con grupos de sectores de la producción de la ciudad, con profesionales, con jóvenes, con gente de todo tipo y de toda extracción, que intenta aportar desde algún lugar alguna visión de la ciudad y de los ciudadanos. Nosotros partimos de la base de que necesitábamos en todos los ámbitos buenos dirigentes. Y dijimos, bueno, pero para tener buenos dirigentes en cualquier ámbito, político, futbolístico, gremial, vecinal, necesitamos primero buenos ciudadanos. De los buenos ciudadanos seguramente van a venir buenos dirigentes. Y empezamos con una serie de tareas que van desde actividades de todo tipo, social, económica, culturales, hasta algunas actividades que tienen que ver con los más jóvenes, en los que hemos ido a algunos establecimientos educativos, con nuestro equipo de politólogos, a hablar de ciudadanía, a hablar de cómo pasamos de ser habitantes de una ciudad a ser ciudadanos, y a tomar conciencia de los deberes y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Con los chicos, la verdad que de cuarto y quinto año de colegios secundarios, que están, contrariamente a lo que se puede pensar, están ávidos de discutir sobre cuestiones que tienen que ver con su ámbito de desarrollo. Bien. Que además nos sorprendió ver que quieren discutir de política. Lo que no quieren es discutir, en muchos casos, sobre lo que discutimos los políticos. ¿Por ejemplo? Sobre los debates de coyuntura. La confrontación. Pero sí están muy ávidos de conocer sobre ideología de partidos políticos, cómo se forman, cómo se constituyen. Y esto, que si bien nos parece muy importante, nosotros también lo llevamos a un lugar que es el lugar de la ciudadanía, no aplicada solamente a la política o a la política electoral, sino a la ciudadanía aplicada desde lo cotidiano. Bien. Desde el que cuida el espacio público, el que cuida el medio ambiente, el que reclama por el cuidado, el que se informa para saber a dónde reclamar, quién es el responsable de lo que pasa en la ciudad, hacernos responsables de las cosas que nos tocan. Realmente una experiencia. El año pasado hicimos una recorrida por varios colegios secundarios y fue una experiencia
muy importante, muy interesante. Así que bueno, esperamos continuar esto y esperamos seguir discutiendo sobre temas que tienen que ver con la ciudad y con el, lo que nosotros llamamos el desarrollo de Santa Fe, el desarrollar Santa Fe. Santa Fe ha crecido mucho en los últimos 4 o 5 años y creemos que a la etapa del crecimiento le tiene que sobrevenir la etapa del desarrollo, que es lo que hace que el crecimiento se transforme en sustentable. Bien. No se puede ignorar tu extracción, por lo menos familiar, de una ideología concreta. Estoy orgulloso. Venís de una cuna muy radical. Así es. Así tanto es. Tu padre como tus ancestros. Mi abuelo. Tu abuelo. Mi bisabuelo. Sí, sí. Y de destacada actuación radical. Más este aquí que afortunadamente también has heredado lo que los radicales siempre han tenido, que es una forma de discutir sin agresión y sin, a ver cómo te puedo decir, sin esa confrontación que de alguna manera surge en otros espectros políticos. De cualquier manera, creo yo, no soy un analista de este tipo, pero lo hago como un hombre de la calle, como intentamos, vos sí, me conoces, tu familia. A ver, no es falta de profundidad, sino intentar, y esto lo hago sin ningún tipo de crítica a quien actúa de esta forma, de la forma, en fin, de otra forma, como si el hombre que no sabe, el que sabe menos que el político, quiere saber. No puede ignorarse que este acercamiento a la política de los jóvenes tiene que ver precisamente con el kirchnerismo, de alguna manera. Es decir, sembró la posibilidad de volver a creer en la discusión política. Ustedes, ese pluralismo, ¿cómo lo toman? ¿Tienen integrantes dentro de los jóvenes que trabajan para la asociación de cierta ideología cercana al gobierno nacional? Nosotros tenemos, a ver, nosotros planteamos, cuando abrimos nuestra sede de ADEC, planteamos que nuestra sede iba a ser una sede amplia y que nosotros la íbamos a poner a disposición de todos aquellos que necesiten un espacio en la medida en que nosotros se lo podamos brindar. Entonces, en ADEC, aparte de quienes participamos de la asociación propiamente dicha, se reúnen familiares y amigos de chicos con esquizofrenia, se reúnen entidades civiles. Mañana hay una reunión de gente de la agrupación Evita, que no necesariamente pertenecen a la asociación, pero que necesitan un lugar donde reunirse, y ahí está DEC. Se reúne el Instituto Laicista, se reúne, digamos, en la medida en que nosotros podamos aportar algo para que los grupos, las asociaciones, ahora vamos a tener, se va a abrir una escuela de teatro, nos hablaron de la Universidad Kennedy porque quieren hacer un emprendimiento sobre un área específica en Santa Fe y le vamos a proporcionar un espacio también. No lo voy a ocultar, estoy lejos de pertenecer al kirchnerismo, pero soy un defensor a ultranza de la militancia en cualquier ámbito. Claro. Y si los chicos que militan en una agrupación necesitan un espacio, bien, la DEC está abierta. En el próximo bloque me vas a contar dónde es ese espacio, digamos, no virtual o también lo virtual. Sí, sí. Porque me imagino al ser jóvenes están total y absolutamente, muy, muy de sí, red sí. social. Y cuesta, ese tipo cuesta. Exacto. Algunos nos cuesta un poco más. No. Y además me vas a contar más cosas. Dale. Y me encanta además que tengas como siempre ese entusiasmo y esas ganas de trabajar. Sí. Con Mariano Romero Acuña, el presidente de ADEC, o sea, la Asociación para el Desarrollo, Ciudadano, que concita y reúne a hombres y mujeres, no necesariamente jóvenes, pero donde está la base
juvenil y con más ganas, ahí está siempre Adek, y no, nos encanta que sigas luchando, trabajando con esa seriedad no exenta de alegría. No, no, en absoluto. Me también parece... Adek a veces se viste de fiesta. Así es, así es. Recomiendo en Julio Restaurant, aquí, calidad internacional y calidez local. En el Holiday Inn, primer piso, Julio Restaurant, increciendo.